Uy, hola. Pero sí, básicamente son bombas. Son trampas que te pone el juego. Tío, pero desde que tienes la servo no te dan igual. Yo al menos desde que tengo la Hellfire... O sea, yo el factor susto me lo daba cuando tenía peligro de morir. Pero si no hay factor muerte no me asusta. Ah, yo sí. Pero no me habías dicho que tú ibas full combate. Tenías una esta pensado full en combate. ¿Qué demonios ha sido eso? Ya eres mío. ¿Vas full combate sin servo? ¿O cómo? Bueno. Si te va bien. Final del camino. No seré yo quien te diga que... Claro, a mí me salta un sanguinario y yo me tiro con los dientes. ¿Qué falta? ¿Qué coño ha sido eso? No. Hombre, a ver. Entiendo el punto. Esas cadenas tienen que
Pero yo creo que todo hay que aprovecharlo, ¿sabes? Por ejemplo, el Royal Acervo, pues a mí me ayuda mucho a hacer el canelo, como lo que estoy haciendo, de ir full a machete, ¿sabes? Mucha gracia ir a machete contra lo que se supone que en el juego le tienes que temer. Oigo algo. ¿Cuál? Ya que tengo balas. ¿Se escapó? ¡Pum! A ver, sí, pero bueno, al final el Fallout 4 yo creo que es el Fallout que te lo tienes que tomar como un una fantasía de poder todo el rato, porque tiene muy poco sentido el 90% de cosas que puedas hacer, tío. O sea, es muy fácil romperte las estadísticas, tío. Es muy fácil. Ya tienes que jugar con ponerte dificultades chungas para que se nivele todo el juego a putearte. Pero yo en mi opinión, la manera más divertida de jugar el 4 es sintiéndote Dios. ¿Cuánto daño hace Estelia? ¿Nada curio? Vale, lo bueno que tiene que tenía la electricidad era que te paralizaba el enemigo, ¿era o qué era?
No me acuerdo. Hola. Vale, ya no puedo llevar más cosas. En cuanto podamos, me voy a poner un arma que me sé, ¿vale? Que con dos mejoras, creo que era, está rotísima cuerpo a cuerpo, tío. No es esta, esta es mi favorita para ir en plan tanque, porque no los matas a la gran mayoría de uno. Pero el otro... ¡Uy! Mira, tenemos un amigo. ¿Cómo lo llamamos? Es que es muy alto, tío. Vale, mejor. Hola. ¿Qué narices estás haciendo ahí dentro? ¡Oh, bendito bardo! ¡Nos rescatan! ¡Oh, bendito bardo! ¡Nos rescatan! Eres la primera persona que llega a la jaula. Creo que los supermutantes mataron y... devoraron al resto. ¡Deprisa! ¡Sácanos de aquí! ¡Hermanos de ¡Espera! ¡Aquí! ¿Qué narices estás haciendo ahí dentro? ¡Deprisa! ¡Sácanos de aquí! Hermanos, ¡espera! De ¡vuelve! ¡No me dejes aquí! Es demasiado difícil. Ay, ¿cómo la abro, tú? Ah, sí. Yo la que yo conozco es de radiación. ¿Qué narices estás haciendo ahí dentro? Sigue a Strong. ¿Sabe cuál es el mejor sitio para bajar?
alcance de esta dichosa torre. ¡Ascensor! ¡Deprisa, humanos! ¡Oigo algo! ¿Cuál es el malo? Ah, sí, sé cuál es. Eso de la leche de la gentileza humana es de más que pensé que podía civilizar a estos salvajes enseñándoles la obra. Strong cree que es el secreto del poder humano, así que quiere que le ayudemos a encontrarlo. Y buenas noches. Despedirse es un pesar tan dulce. Nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder el bien que lograríamos al temer el... Cuidado, humano. Niño. Hermanos también buenos, pelando. Muy poco. El infierno está vacío. Aquí están los demonios. Déjame abrazarte, dulce adversidad. Pues dicen los doctores que es la vida más sana. Yo sé. ¿Cómo que no? Uy. Me ha bugueado, ¿verdad? Ah, no. Vale, menos mal que aparece. Hola. Adelante, pequeña escoria. Escóndete. Strong. Mi versión para llegar a abajo era más segura, ¿eh?